Buenos días y bienvenidos a este Mobile World Congress, tercera jornada en la que no podían faltar las clásicas manifestaciones, porque ¿dónde hacer una manifestación si no es en el punto donde todo el mundo está mirando? Pues ahí están las manifestaciones, las huelgas de transporte, unas cantidades de horas para venir, para trasladarte, en fin. Pero todo esfuerzo es mínimo para poder llegar aquí a la feria a contaros las últimas novedades en este Mobile World Congress. Novedades que, por cierto, llegan a vosotros gracias a Vodafone. ¡Vamos, que ya queda menos! Siempre que hemos visto teléfonos modulares, la idea es que esos módulos sirvan para actualizar el teléfono cuando los componentes se vayan quedando obsoletos. En este caso, LG trae a los módulos un nuevo concepto, que es el de ampliar las capacidades que el dispositivo ya tiene. El LG G5 viene con un sistema que nos permite abrir la parte de abajo, sacar la batería y colocar distintos módulos. De momento, lo que van a hacer es presentar un módulo con Van Allen de alta fidelidad de sonido y otro módulo que lo que haría sería añadir pues unas nuevas funcionalidades a la cámara. Ojo, no añadiría un nuevo objetivo ni nada por el estilo, sino botones y un grip para que sea más fácil el poder utilizar esa cámara y más batería, por cierto. Todo esto, como aquí lo tenemos montado y no lo puedo enseñar, lo tenéis en los vídeos correspondientes en los que os enseñamos cómo se quitan los módulos, cómo se ponen los módulos, cómo es el dispositivo, cómo funciona cada una de estas cosas, así que no os lo perdáis. LG ha querido acompañar a su G5 de varios amigos, varios accesorios como este, el 360 Cam, una cámara en 360 grados que tiene este objetivo por aquí, pero tiene otro objetivo en la parte de atrás. Con esta cámara podemos grabar vídeo esférico, envolvente, en 360 grados, VR, como lo queramos llamar, vídeo que luego podremos reproducir directamente en el G5 o en estas gafas, las 360 VR. Una de las cosas que más llama la atención de las gafas es su peso, son ciento y poco gramos, unos 120 gramos, que nos va a permitir tener una visualización en cada ojo de 960x720 píxeles. Esto nos equivaldría aproximadamente a una pantalla de 130 pulgadas a 2 metros de distancia. Bueno, esto que estáis viendo es el LG Rolling Bot. No os lo vais a creer, pero LG ha presentado un robot para mascotas, para tenerlas entretenidas cuando no estemos en casa, para poder mandar mensajes de voz y que se queden un poquito más tranquilas, que de hecho tiene distintas personalizaciones, que la podemos hacer pues un robot conejo, una cosa muy loca, que tiene diferentes sensores que podemos manejar mediante nuestro smartphone y que además cuenta con una cámara. Con esta cámara podemos además realizar grabaciones de lo que las mascotas están haciendo y poder visualizarlas incluso cuando estamos en el trabajo. Y otra cosa adicional, ¿veis este gatete? Bueno, pues este gatete es el símbolo de que este es un friend, es decir, un accesorio del LG G5. A ver, que aquí lo están promocionando como un robot para gatos, pero que en la presentación del LG también lo pusieron, que jugaba con una niña, así que se puede utilizar pues, para mascota, para que incluye los gatos, para niños y luego pues, para cualquier otro ser vivo con un pelín de alegría. Así está de calentito el stand de Qualcomm. No sabemos si es por la decisión de Samsung de no haber elegido el Qualcomm Snapdragon 820 para sus S7 o porque ahora mismo están repartiendo canapés. Si son los canapés, creo que voy a ir a comprobarlo. En el stand de Acer nos hemos encontrado con un dispositivo que ya se pudo vislumbrar en el CES, pero que por fin llega al mercado. Se trata de este Acer, el Liquid Jade. Un dispositivo de 5,5 pulgadas de pantalla, resolución Full HD y protección Corning Gorilla Glass. Pero lo más importante de este equipo es que es el primer dispositivo que se pone a la venta con Windows 10 que no es de Microsoft. Este equipo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 808, 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. Y está pensado para un público profesional. Para ello se refuerza con este accesorio. Un accesorio que nos permite la funcionalidad Continuum, que es trasladar el potencial de nuestro smartphone a una pantalla, es decir, poder utilizar nuestro teléfono móvil también como ordenador. Gracias a este Display Dock podemos conectar hasta tres accesorios diferentes, ya que cuenta con tres puertos USB. En este caso lo que tenemos conectado es un teclado y un ratón, pero todo lo que estáis viendo en esta pantalla, todo ese contenido es un contenido procedente del smartphone. Puedes comprar el smartphone por su lado, pero también puedes hacerte con un pack como este, que integra la pantalla, teclado, el ratón,
la docking y, por supuesto, el dispositivo móvil. Si va a haber una novedad en el mundo de la telefonía en este 2016 va a ser el pago con el móvil. Pero ojo, que esto no es nada nuevo. De hecho, Vodafone lleva con su Vodafone Wallet desde hace más de 2 años. Hace ya aproximadamente pues unos 2 o 3 meses que permite utilizar el pago mediante tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, crédito y débito. Y ahora en este Mobile World Congress han presentado el poder pagar mediante PayPal. ¿Qué no tienes tarjetas? ¿Qué no tienes plastiquitos? Pues nada, pues pagas online utilizando este servicio. Cuando vayas a pagar, lo único que tienes que hacer es seleccionar la forma de pago, acercar el dispositivo por el datáfono y entonces tienes dos opciones. Si el pago es de menos de 20 euros se realiza automáticamente, pero si el pago es mayor tienes que poner un PIN o bien securizarlo mediante la huella dactilar. Y además podrás utilizar tu smartphone para poder pagar el transporte público, tener control de acceso en determinados edificios como por ejemplo tu oficina, las tarjetas de fidelización y todo esto incluso aunque el dispositivo no tenga nada de batería. La gente de Wolder ha venido al Mobile World Congress y nos ha traído varias novedades. ¿Tú pensabas que sabías lo que era un phablet? Bueno, pues no, porque resulta que aquí han presentado el auténtico phablet. Entendámonos, un tablet pequeñito, pero con el que además puedes hablar por teléfono. Y es que claro, según nos explican, los phablets a día de hoy pues son smartphones con aspecto de smartphone, pero con pantalla grande. En este caso lo que tenemos es un mini tablet que podemos ver en el aspecto, que es más cuadrado de lo que solemos estar acostumbrados y que la parte trasera también nos recuerda a un tablet. Eso sí, tiene capacidades telefónicas, 6 pulgadas de pantalla y resolución HD para un sistema operativo Android 5.1.1 que también pues, nos recuerda a una tableta, aunque el aspecto de la interfaz no es de tableta, así que un smartphone, phablet, cuadrado... Bueno, una cosa un poco rara, que además cuenta con un procesador quad-core de Intel, 16 GB de almacenamiento y 2 GB de memoria RAM. Y también han presentado nuevo smartphone para complementar a su familia Wi. Y si no, pues echad un vistazo al videorama del 71 Plus que hicimos no hace mucho. Pues ahora tenemos un dispositivo de 5,5 pulgadas con resolución Full HD. Tenemos escáner de huella dactilar en la parte de atrás, distintos acabados y un procesador MediaTek, un Helio P10. Además cuenta con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. Una cámara frontal de 13 megapíxeles, una cámara trasera de 21 megapíxeles con dual flash de doble tono y una batería de 3000 mAh. Vamos, que a este dispositivo no le falta de nada. La verdad es que los de Google no sé cómo lo hacen, pero siempre se lo montan estupendamente en el Mobile World Congress. Te dan zumo gratis, te dan un montón de pines para que te recorras toda la feria, pero es que además, una vez que ya te has personalizado tu badge, también te puedes hacer una botella personalizada. Lo único que tienes que hacer es esperar una cola, sí, una cola que es un poquito larga, y traer tu badge. Así que para terminar esta jornada de locos, nos vamos a hacer una botella Android. Thank you. 85 segundos después tenemos nuestra botella personalizada. Y ojo, que esta es solo una de las 1000 botellas que imprimen cada día en el Mobile World Congress. Lunes, martes, miércoles, jueves, 4000 botellas o hasta fin de existencia. Así que con esta fantástica botella personalizada creo que podemos dar por finalizado el día de hoy.